Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los siete días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizo. El chispiao, Alex. Amigos y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en Cursodepodcastgratis.com. Éxito. Estoy muy contento porque estoy hablando con Jimena Flores desde Bogotá, Colombia. Jimena, ¿lista para la parrilla? Lista para la parrilla. Eso. Jimena Flores es CEO y fundadora de Chuck. Healthy Snacks, empresa que nació con una visión muy inteligente: atacar el problema de la obesidad infantil. Jimena Flores le daba una solución a esta problemática elaborando mediante productos orgánicos deliciosas tortas y brownies sin gluten y bajo en azúcar. La materia prima de las mezclas para su elaboración era suministrada parcialmente por los campesinos de su querida tierra natal. Colombia. Jimena, amplíanos un poquito esa introducción que te acabo de hacer y comparte con nosotros algo curioso de tu vida personal, sobre todo algo que la mayoría de la gente no sepa de ti. Bueno, no, gracias por esa introducción tan espectacular. Algo que la gente no sabe de mí, que es algo un poco escondido de mi vida profesional, es que soy una apasionada por la danza mm. y por la música. Y paralelamente a, a mi perfil emprendedora, también estoy desarrollándome en, en toda mi parte artística. Y eso es algo muy personal, eso es algo que no me queda tan fácil expresarlo como el emprendimiento. Pero es algo que me da mucha felicidad y que de una u otra forma ayuda a generar creatividad dentro de mi emprendimiento. wow Ahora sí es verdad que empezamos con la boca abierta. Porque de verdad, tienes la, esa vaina artística también, la danza y todo esto. ¡Qué bien! Pues imagínate Ajá. que el primer emprendimiento que tuve fue que creé en el colegio un grupo de danza, un grupo de baile, pero lo dejé después porque me metí en otras cosas, en deportes, pues en, en los negocios y se fue perdiendo esa parte artística, pero volver a uno, volver a la parte más personal de uno me hizo volver allá. ¿Y quieres hacer esto profesionalmente también? ¿Desarrollar tu fase artística también profesionalmente? Sí, me encantaría potenciar al máximo sí, el talento artístico. No sé si sea lo buena, lo suficientemente buena, pero sí me estoy preparando para eso. Estoy otra vez desarrollando mi voz, estoy otra vez preparando mis danzas. Y bueno, esto es algo que lo hago a nivel muy personal, como Oye, te digo. Pero, pero es que mí, cantas también. Cantaba cuando era pequeña, cantaba ah. en el coro del colegio y ahora volvía a entrar a, a, mi, a clases de canto para empezar a potenciar y decir, bueno, si lo hacía cuando era niña, por qué no volver a la niña, ¿no? Entonces, claro. <laughs> sí, Mi gente de a éxito, Jimena que... es una cajita de sorpresas y ya saben, ya ven que esta conversación va a estar nutrida con mucha proteína mental y un multivitamínico aquí en esta conversación. <laughs> te voy a preguntar algo de tu infancia, eh, Jimena. ¿Tú tienes algún plato que recuerdes de niña que preparaban probablemente todos los días o el fin de semana que todavía es tu favorito, que te encanta? Bueno, hay un plato que es muy emocional para mí genera un recuerdo muy importante y es un plato que hacía la materna cuando me hacía cuando era pequeña, que era una torta de pan. Mm. Dejaba esperar que el pan se endureciera y después me hacía una torta. Y para mí yo crecí con ese sentimiento y esa torta no solo era algo para comer, sino era una conexión emocional con ella. Era verla en su felicidad, era ver el amor que me transmitía a través de eso. Ahora no la como mucho, ya no como mucho pan por razones nutricionales. <laughs> Por razón que ya entendí todo este impacto de, de la harina y precisamente en eso va el concepto de, de la empresa, pero ese producto y ese, esa comida es lo que hoy me la vuelvo a comer si me la prepara mi abuela y siento todavía su amor, su sentimiento y lo que transmite la comida. Qué placer, qué rico. Ahora, ¿cuál es o cuál dirías tú es tu fuerte, tu zona de genio? ¿Cuál es tu mayor especialidad? Yo diría que... Tengo una capacidad para poder ver en perspectiva un problema y poder buscar soluciones creativas a ese problema. Y cuando te digo ver en perspectiva es que me ha permitido generar un talento o una habilidad en poder integrar actores o generar networks que permitan solucionar un problema. Tanto a nivel desde lo pequeño hasta un nivel mucho más macro. Y creo que esa capacidad de tener una perspectiva amplia y poder entender varios puntos de vista y varias situaciones de un mismo problema permite que uno pueda integrar eh, y crear soluciones, ¿no? Integrar unas problemáticas. Y te doy un ejemplo de esto. Cuando se empieza a trabajar o empiezo a trabajar con campesinos, poderlos entender a ellos, pero también poder entender a la parte gubernamental, pero poder también entender a la parte del retail y poder generar una integración es creo que una de las habilidades que yo tengo y a nivel personal eso se transmite también en poder entender a tu núcleo familiar, tu núcleo amigos y las personas a tu lado que a veces pensamos todos tan distintos, pero que esa capacidad me da la fortaleza de poder integrar y buscar soluciones que beneficien a un conjunto. Qué interesante. Jimena, háblanos un poquito de tu modelo de negocio. ¿Cómo generas ingresos hoy? Mira, hoy lo que nosotros hacemos es productos alimenticios que vamos dirigidos directamente a colegios públicos y nuestro modelo de negocio lo enfocamos a través de alianzas con fundaciones y con organizaciones gubernamentales para promover la alimentación eh, de los niños. Entonces, nosotros no somos una fundación, sino somos una empresa que genera productos y servicios, se lo vende a fundaciones, se lo vende a gobiernos y a través de eso nosotros generamos revenue streams en la organización. Ahora, tenemos dos cosas. Los productos, como te mencionaba, son productos alimenticios y diseñamos servicios también. Dentro de los servicios tenemos servicios de educación, de food science and nutrition, para poder llevar conocimiento a niños en escuelas públicas. Y manejamos este mismo modelo. Nos asociamos y nos integramos con organizaciones eh, de after school o organizaciones que estén trabajando directamente con niños y en colegios públicos. Les vendemos los servicios y ejecutamos los programas académicos una facilidad para poder explicar y contar la historia y quiero preguntarte, la, esta historia que es, es una de las que está esperando gente de éxito y es, ¿cómo se te ocurrió eso? Llévanos al momento eureka en que gestaste la idea y dijiste, wow, esto es lo que voy a hacer, por aquí es que me voy a ir. Llévanos a ese momento y cuéntanos los detalles. Bueno, yo creo que este momento eureka son muchos momentos, no, no es solo uno porque en el emprendimiento tú te vas descubriendo y a través de ir pasando por el proceso es que te das cuenta, no, por aquí no es, tengo que cambiar este modelo, o tengo que hacerlo distinto. De hecho, ahorita estamos abriendo a un modelo adicional de negocio para poder integrarlo. Pero cuando yo empiezo a darme cuenta desde Colombia, desde que yo empecé hace aproximadamente unos 10 años a integrarme con, eh, a desarrollar programas académicos para campesinos. Y cuando empiezo a desarrollar programas académicos para campesinos, me doy cuenta que necesitábamos muchas cosas. Necesitábamos la institución pública, necesitábamos otros actores para poder sacar los alimentos para actores como retails y necesitábamos a la comunidad. Entonces, cuando yo ya llego a Estados Unidos y el modelo se empieza a perfeccionar, yo llego con una idea de si yo voy a entrar a colegios, si quiero realmente empezar a generar cuál puede ser la manera más práctica y más fuerte para poder entrar. Entonces empiezo a observar a estos actores en Estados Unidos y una de las cosas muy importantes que los emprendedores tenemos que tener es la observación de nuestro mercado, ¿no? Uh -huh. ¿Quién está? ¿Qué hay? ¿Y cómo podemos entrar a esto? Y empiezo a identificar que en Estados Unidos evidentemente había mucha, o hay mucha cooperación y mucho entendimiento sobre la importancia de la alimentación en niños. Y empecé a, a generar alianzas y para mí el momento de Breca en ese, cuando llego a Estados Unidos es, si quiero entrar, ¿a quién realmente le interesa que los niños estén saludables? ¿A quién? ¿Es al gobierno? ¿Es a organizaciones, insurance company, health insurance company? ¿Quién realmente está perdiendo aquí? Entendiendo una necesidad económica. Y ahí empiezo yo a generar el modelo y, y ahí lo cerré. Y ahí cerró un modelo donde integro actores que les perjudica tanto económicamente como socialmente tener a niños con problemáticas de salud. Pero eso eso viene a través de un entendimiento del mercado, eso viene a través de una investigación y de una observación. Por eso es muy importante observar el entorno y ver y captar dentro de ese entorno cuáles son los eh, los key actors, los eh, key partners que realmente van a llevar a tu negocio a otro nivel. Tú manejas una empresa que crea snacks, es alimentación para los niños, es una solución. ¿Qué es eso? ¿Podrías compartirnos un tip o a, a algún dato que la mayoría de la gente no sabe y que probablemente debamos saber todos? Sí, bueno, es algo muy importante que debemos empezar a reconocer: es que la alimentación tiene un impacto muy grande en el desarrollo cerebral de cada persona y en la integración de cómo funciona el cerebro en cada quien, no solo en la parte digestiva. Entonces algo que nosotros hemos venido trabajando y que es muy importante decir y comunicar, es que el alimento puede generar una, un efecto químico tan potente en nosotros que logra cambiar nuestro aprendizaje, nuestra manera de memorizar, puede afectarnos en la memoria y en nuestra manera de reaccionar en las emociones genera cambios tan químicos dentro de nuestro organismo que la manera hasta cómo percibimos las cosas y las situaciones se pueden cambiar. Y esto viene de investigaciones científicas que han hecho muchos, valga la redundancia, científicos. Para entender por qué ciertos cambios de comportamiento en una persona o en otra y se han dado cuenta que es a través de la alimentación. En este momento, para nosotros es muy importante manejar productos naturales, productos en donde realmente se puedan integrar con la biología humana productos que no logren generar cambios químicos ni cerebrales ni biológicos. Y para esto, pues, precisamente desarrollamos productos de panadería donde evitamos el azúcar, donde evitamos las harinas, que esto finalmente se convierte en azúcar, las harinas y los azúcares, se absorben mucho en la sangre y pueden empezar a generar fluctuaciones. Y ya está demostrado, por ejemplo, en los niños, los niños son muy sensibles a las fluctuaciones en los cambios de la presión de la sangre. Y cuando tienen estas fluctuaciones debido al azúcar tienen cambios de personalidad, se vuelven más irritables, se vuelven más hiperactivos, pero se vuelven menos concentrados en sus cosas, reaccionan más, entonces tienen muchos serios y aumenta el temperamento también de los niños, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno podría evitar en estos cambios de comportamiento y en estos cambios de temperamento de los niños y sobre todo en su desarrollo cognitivo, si la alimentación es sana, es saludable, si evitamos lo procesado, si evitamos... El consumo de azúcar. El azúcar está comprobado por investigaciones que puede ser más adictivo hasta que la cocaína. Entonces, imagínate el nivel tan fuerte de por químicos supuesto. que le estamos entrando al, eh, o metiendo al cuerpo. Igualmente, el gluten. El gluten, claro. El gluten lo que pasa es que no a todo el mundo le cae mal. Hay personas que en su sistema digestivo no tienen, digamos, que la capacidad para digerirlo adecuadamente. Entonces, es más que todo eso. Pero hay alimentos que tienen gluten, obviamente es mejor disminuirlos, pero no todas las personas les cae mal el gluten porque es un, es un tema de digestión. Estoy escuchando ahorita ya, ya estoy viendo los comentarios de los padres con respecto a esto, incluyéndome porque tengo dos bebés menores de tres años y pues veo esos cambios de, de, de conducta y cómo se, ¿no? so, cómo se desarrollan. La parte de la alimentación me, me, me interesa y me encanta mucho tener bien de cerca esa información. Jimena, en este transitar de, de tu emprendimiento, porque eres colombiana, eres de, de Bogotá, Resides en Estados Unidos, te traes una idea y la implementas acá, pero todos sabemos que esto de emprender no es todo el tiempo color de rosa. Generalmente lo que uno ve en las redes sociales y en la prensa es los laureles y lo, lo bonito que luce todo, ¿verdad? Pero vamos a recorrer las dos cosas. ¿Cuál fue tu? peor momento como emprendedora, ¿qué fue eso tan incómodo que te sucedió en algún momento? Y después vamos con los laureles. Podrías llevarnos a esa historia. Claro, yo creo que el momento más difícil que he vivido como emprendedora he vivido varios momentos difíciles. O sea, Seguro. Todos, yo creo que pueden ser muy fuertes, pero analizando todo, yo creo que. Hubo dos momentos, te quisiera hablar de dos momentos que sí. son muy distintos, pero que han marcado dos cosas muy importantes en mi vida. Y uno fue cuando yo empecé a emprender, empecé a emprender con una amiga, una de mis mejores amigas del colegio. Y desafortunadamente no pudimos llevar a cabo o nuestra amistad se nos se nos dañó en todo este proceso. Y pero cuando empezamos a analizar por qué cuál era la razón dentro de la empresa, cuando creamos una empresa y cuando queríamos emprender juntas y teníamos un propósito conjunto. Eh, uno de los principales factores que afectó eso fue que no supimos en esa época cómo poder diferenciar roles, cómo poder designar trabajos distintos. Queríamos hacer lo mismo, estar con el mismo rol y eso nos afectó mucho la, la amistad. Después de ahí aprendí mucho, aprendí que cuando uno está trabajando en equipo, uno necesita tener muy claros cuáles son los roles que cada uno va a tener dentro de un emprendimiento, dentro de una sociedad, dentro de un trabajo, cómo se van a poder designar los diferentes trabajos y cuáles van a ser los objetivos claros que cada persona debe tener. Y eso lo aprendí para que más adelante, y más adelante lo pude utilizar en la cantidad de personas con las que he podido trabajar y que no pasó lo mismo que pasó en ese momento. En ese momento éramos muy jóvenes, estábamos empezando y se nos dañó desafortunadamente la amistad, pero fue un aprendizaje que me sirvió para mi emprendimiento y para llevarlo ahí. Yo otro momento muy duro que me pasó dentro del emprendimiento, que ha sido también significativo en una transformación, fue cuando yo empiezo a enfocarme en toda la parte de crecimiento económico de la empresa y empiezo a tener un choque personal en donde sentía que no estaba siguiendo con el propósito que era ayudar a comunidades sino que me estaba yendo muy bien, estaba vendiendo muy bien, pero dejé de, estaba dejando de lado el propósito inicial o social de la empresa. Y empecé a entender que uno puede crear empresas y ahí es donde se transforma mi modelo por completo y empiezo a reestructurar un modelo en donde mi propósito, que es impactar en comunidades, pueda tener una estructura mixta de generar beneficios y revenues económicos. Y eso generó naturalmente un, un cambio por completo, pero te puedo contar miles de historias porque me han pasado miles. Pero estas, sí. dos, estas dos empezaron <laughs> a generar cambios de perspectiva, ¿no? Pero hay miles, hay, hay momentos en que también decía, ya no más, no, quiero, no puedo emprender más, esto es muy duro, ya esto necesito eh, buscar nuevas cosas, ser creativa pero son varios momentos. Esos dos, específicamente, esos dos momentos son los que me han hecho crecer a mí más como persona. Mi gente de éxito, emprender no es una carrera de velocidad, es un maratón. Y hay que tener la resistencia, hay que enamorarse de tu misión y permanecer y estar dispuesto a que los tropiezos, las dificultades, los retos y momentos que probablemente no nos vayan a gustar mucho, forman parte de emprender y de llegar al éxito. Generalmente, y estaba hablando con uno de nuestros emprendedores anteriormente, y decía, uno ve la historia de cuando empezó el emprendedor, después se pone una pantalla negra y dice, cinco años después, y ves el carro grande y los, los carros de lujo y todo eso. Y la gente ve esa parte, pero donde se pone la pantalla negra, esa parte muchas veces no la ven. ¿Qué es lo que estamos mostrando aquí en esta entrevista, en esta conversación tan agradable y tan amena y nutrida con Jimena Flores? Jimena, ahora vienen los laureles. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado? Como emprendedora, cuéntanos ese evento, qué te sucedió, dónde estaba, cuéntanos esa historia. Bueno, lo mejor que me ha sucedido como emprendedora fue conocer al presidente Barack Obama y ser escogida como una de los cinco emprendedores sociales a nivel mundial. Y ese ha sido un momento espectacular. Yo estaba viviendo en Colombia en ese momento y empezó un proceso con la Embajada Americana, que ellos estaban tratando, perdón, en la Casa Blanca estaban identificando a jóvenes eh, líderes a nivel mundial y querían identificar esos cinco primeros jóvenes. Y me llaman a mí y me dicen que yo estoy dentro de la lista de estos cinco jóvenes que, bueno, eran muchos jóvenes, ¿no? eran 50 jóvenes que tenían ya en la mira. Y bueno, terminé siendo escogida dentro de los cinco jóvenes líderes a nivel mundial. Tuve la oportunidad de ir a la Casa Blanca, conocer al presidente Barack Obama y conocer a Mark Cuban, tener una interacción desde un nivel diferente, hablar sobre mi emprendimiento, hablar sobre mi visión, hablar sobre mi propósito, pero también escuchar otros propósitos, otros emprendimientos, otros jóvenes que están luchando y trabajando no solo por ellos, sino por los demás. Y eso fue muy inspirador y fue realmente un momento que cambió radicalmente mi vida también. Me expuse muchísimo más a una perspectiva mucho más global un entendimiento muchísimo más grande de situaciones y de soluciones también que pueden existir en otros lugares del mundo que nosotros podemos replicar. Y ese definitivamente ha sido uno de mis mejores momentos. Qué emocionante. Ahora, porque nos vamos a ir a al momento específico cuando te enteraste. <laughs> te llamaron a tu casa en Colombia, te llegó un correo electrónico. Pues, ¿Cómo fue eso? <laughs> <laughs> bueno, me llamaron, eso fue un trauma porque eso fue, eso no fue de un día para otro. Me llaman y me dicen, me llaman a mi teléfono, a mi casa, no me acuerdo si fue mi celular o a la casa. Me llaman de la embajada americana y me dijeron bueno, estamos seleccionando a cinco personas. En este momento hay 50 personas. Tú puedes ser una de estas escogidas. Eh, no le puedes decir a nadie. Imagínate, me dicen así: No le puedo decir a nadie. Yo, Qué, Qué difícil estoy? eso. Como que no le voy a decir a nadie. Estoy que está con letreros. Y entonces, no le puedes decir a nadie. Te van a volver a llamar, te van a llamar de la presidencia, el gobierno americano, te van a hacer una entrevista, te van a hacer preguntas y vamos a empezar un proceso. Ese proceso duró como tres meses. Imagínate, yo sin poderle decir a nadie, yo decía, no, pues yo. <laughs> no me meto a decirle a nadie porque <laughs> no me arriesgo aquí, ni loca. Y sabes que en ese proceso yo empecé a sentirme tan feliz, pero tan tranquila porque de una u otra forma entendía como, bueno, pase lo que pase, lo que estoy haciendo está generando un impacto y este impacto es para la gente y eso ya es suficiente. Ya se puede visibilizar, ya se puede visibilizar las personas y ya se puede visibilizar una visión y bueno como que me desprendí estuve tranquila y me llaman a los como a los tres meses y me dicen Jimena eso parecía me llaman de la embajada americana y parecía como si nos hubiéramos ganado el mundial de fútbol <laughs> no lo no, dudo no, eres la única <laughs> latina colombiana no sé qué yo oh my god no lo puedo creer qué emoción qué felicidad qué agradecimiento bueno Dios gracias y fue hermoso ese momento fue una llamada que obviamente Cambió muchas cosas y, y bueno, me generó también tensión. No creas, eso me generó mucha presión porque después de eso se vino mi emprendimiento y lo que estaba haciendo. Que era muy, pues en ningún momento yo tenía la intención de que se mostrara al mundo. Era muy reservado, eh, no sé, era en otro, era otro momento, ¿no? Ahorita con tanto social media, pues es espectacular mostrar tantas cosas. Claro. Pero se expuso mucho mi vida también. Por supuesto. Eh, y fue un momento de mucha presión después de eso y También. cuando tenías de frente allí a Barack Obama y a, a Mark Cuban cuéntame esa sensación qué pasaba en tu mente y en mi mente era como esta oportunidad tengo que aprender tengo que aprender aquí tengo que conversar para aprender yo me sentía en claro pues en una situación espectacular con Mark Cuban, yo lo veía y yo veía a Mark Cuban en Tank desde muchos años antes. Entonces cuando lo vi, yo quería hablar con él y hablaba con él y, y decía yo quiero aprender, estoy aquí para aprender, estoy con personas, bueno con el presidente Obama, es un ser que me parece absolutamente sabio y es una persona pues que realmente es un ejemplo de cómo entender las necesidades también y cómo ser un gran líder. Entonces, uf, para mí fue, fue un momento increíble, ¿no? Yo no soy muy tímida, no soy muy tímida. Entonces, cuando estuve allá, traté de hablar lo más que podía, traté de absorber información, conocimiento, interactuar. Pero fue un momento bello, un momento de mucha gratitud. Espectacular, mucho wow. Jimena, ¿a ti te gusta el picante? <laughs> me gusta, pero sabes que no soy tan buena. <risa> ¿Verdad? <risa> y, a, sí, me encanta. <laughs> ¿Y a qué le pones picante? A mi vida, eso sí, a mi vida <laughs> le pongo picante. <laughs> ok, pues vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Uy, qué susto. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu merchant account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento unetepaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. Wow. ¡Qué alivio! Con ÚnetePaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita ÚnetePaylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O. Y solicita gratis tu estimado de ahorros. ÚnetePaylo.com. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Mi pregunta, Jimena, es, ¿cuál es tu punto débil? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Eso que delegas? Definitivamente todo el tema de marketing y diseño, eso yo no soy buena. ¿Una persona sí. a quien admiras y por qué? Admiro mucho a mi papá y lo admiro porque me ha demostrado cosas tres cosas básicas en la vida uno es amor incondicional por la gente a pesar de cualquier circunstancia volver al amor y al perdón me ha demostrado perseverancia y constancia que lo he incluido en mi vida a pesar de los obstáculos y las dificultades y me ha enseñado a ser un ser espiritual y eso ha sido muy importante para mí en mi desarrollo personal para tener siempre los pies en la tierra, estar pegada a Dios, a lo que creo y, y pues admiro, no solo admiro sino sino que ha sido un ejemplo para mi vida. ¿Usas una aplicación en tu teléfono celular o en tu computadora? que te hace la vida más fácil, que te encanta esa aplicación, la usas a diario y te hace la vida mucho más fácil como emprendedora y quisieras recomendarla a gente de éxito. Pues sabes que yo soy un poco technological challenge, pero hay una aplicación que me gusta mucho y que se la recomiendo, sobre todo a emprendedores que estamos en movimiento y se llama Calm. No sé si la han escuchado, es una aplicación donde que son sonidos meditativos, es para entrar en meditación, para escuchar historias, pero historias de cuentos y esto con el principal objetivo de desconectar mi mente y entrar en un, en un estado de demasiada paz y tranquilidad para llegar a la creatividad. Copiada, me encanta. ¿En qué proyecto sí. estás trabajando? ¿Cuál es tu siguiente gran paso que te tiene tan emocionada y te quita el sueño por las noches? Ahí estamos en dos proyectos espectaculares. Uno es que eh, estamos desarrollando un modelo. Para llegar a mejorar la seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables. Entonces, ¿cómo poder alimentar a los niños? Y estamos aquí en Colombia, en eh, la ciudad de Quibdó, en el departamento de Chocó. Y en el del Valle del Cauca, diseñando ese proyecto, es integrar a los campesinos, mirar cómo están produciendo, desarrollar productos, ayudarlos a desarrollar productos y que estos productos lleguen a los niños de primera infancia. Ese es uno de los productos, de los proyectos, pero otro muy chévere también que estamos haciendo es que vamos a sacar en Estados Unidos ya el producto para venta al consumidor. Ya no solo nos vamos a dirigir a colegios públicos, sino nos vamos a dirigir a todos estos papás que están con niños entre 2 a 10 años y que puedan hacer su baking, es, un, es el baking mix natural, que puedan hacerlo en su casa, se alimenten, la pasen rico y se diviertan. Esos dos proyectos me quitan el sueño en este momento. Bueno, ya sabes, Jimena, cuando eso esté listo, avísame para que podamos conversar nuevamente y que nos cuentes cómo fue ese emprendimiento dentro de tu emprendimiento, porque obviamente <laughs> es otro reto, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. ¿Te hubiese gustado emprender antes? Yo creo que yo emprendí, yo he emprendido toda la vida, desde que tengo usted razón. Lo que sí me hubiera gustado es que me hubiera llenado antes, mucho, mucho antes, de buenos mentores para cometer menos errores, porque empecé sola y me di cuenta y empecé a aprender más y a cometer menos errores cuando empecé a escuchar más. Fíjate, cuando has estado en esa línea fronteriza entre emprender, que está del otro lado, ¿verdad? Esa película de, de aventura, esa montaña rusa, ¿verdad? Y de este lado está la parte segura, entre comillas, casi todas las personas que quieren emprender se quedan en esa línea y pasan una serie de cosas en sus mentes que los limita de dar ese gran paso. En su momento, ¿qué dirías tú ha sido lo que te impedía de emprender? Bueno, para mí creo que emprender es un mindset. ¿No? Para cuando yo he estado en momentos eh, o con el mindset de, de sentirme no segura de poderlo hacer, de buscar una estabilidad, de dejar de, de aventurar, porque realmente lo que tú dices es así, es una aventura, creo que esa parte de sentirse en un lugar donde busques un poco más de pasividad es lo que hace que no emprendas, es lo que a mí me ha generado en algunos momentos, bueno, me estoy segura o no, pero eso es un mindset y eso va con una personalidad. Y los que tenemos una personalidad emprendedora no podemos quedarnos en la pasividad. La seguridad muchas veces, no solo uno puede estar, llegar a encontrar la seguridad en el emprendimiento, toma más tiempo, toma más esfuerzo. Pero es una aventura que los emprendedores sencillamente necesitamos porque hace parte de lo que vivimos, hace parte de quienes somos. Entonces nunca me he quedado en la seguridad porque sentir o no en la seguridad. Yo creo que solo cambiaría por la, por no descubrir ciertos otros challenges y superarte también a ti mismo, que ese es el emprendimiento finalmente. Tú comentabas hubiese querido tener mentores antes. Ahora obviamente has tenido muchos mentores porque lo decidiste conscientemente. Te pregunto, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado algunos de estos mentores como emprendedora? Wow, Hay tantos, uy, tantos consejos, pero yo creo que uno muy bueno, de un mentor que se volvió muy buen amigo mío, me dijo... Bueno, creo que dos no, es que te podría mencionar, pero bueno, uno muy importante en un momento en donde yo estaba andando muy rápido y gracias a ese consejo hice las cosas mejor, que fue a veces uno debe detenerse un poco, no hay que coger todas las oportunidades y hacer una muy bien. Eso me ayudó porque definitivamente cambió la manera en que yo hacía las cosas y empecé a generar resultados muchísimo mejores a través de eso. Yo digo algo parecido, despacio que voy deprisa. Sí, eso definitivamente, uno hace una cosa muy bien y la puede replicar. Y eso se vuelve un modelo de negocio también, un modelo en cómo tú empiezas a ejecutarlo. Un libro que te haya impactado y que quieras recomendar a gente de éxito. Un libro, eh, Ikigai. Y es un libro de la cultura japonesa y se trata de cómo encontrar realmente el propósito de tu vida y la felicidad. Y se trata de poder integrar todas las áreas de tu vida y poder encontrar ese ikigai donde todas se relacionan, exploras tu ser más más completo. Los recomiendo, les va a encantar, se van a llenar de propósito, de alegría y van a ver todas las áreas de su vida integradas. Todas estas personas que nosotros seguimos, todos estos mentores, estos grandes emprendedores y personas de, de éxito, así como tú, generalmente tienen algo en común y es que tienen hábitos específicos. ¿Cuál dirías tú es el hábito que más te ha ayudado a lograr el éxito en tus negocios? Eh, indiscutiblemente, estar muy saludable y la meditación diaria por las mañanas y la alimentación saludable. Me llena de energía y estoy conectada, estoy concentrada, estoy en paz, estoy en armonía. Definitivamente, la meditación para mí ha sido una herramienta inigualable. Jimena, llegamos al plato principal de esta receta. Te cuento. Esto es lo que todos están esperando para poder ir, llevarse esa inspiración tuya y llevarse su receta en particular. Escucha la siguiente pregunta porque sé que tienes una excelente respuesta para esto. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahora, imagina estar en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población que odian su trabajo y que se deshacen deciden a emprender y sueñan tener el éxito que tú has logrado. Con toda la experiencia y el conocimiento que tienes, si todo lo demás se fuera, pero te queda la experiencia y el conocimiento, ¿podrías enumerar qué pasos específicos darías si tuvieses que empezar desde cero hoy durante los próximos 30 días? Bueno, paso número uno. Primero tranquilizar la mente. Al tranquilizar la mente vamos a poder ver las cosas de una manera distinta. Entonces paso número uno nos tranquilizamos, buscamos la manera. Cada quien tiene diferentes formas. Unos bailan, otros cantan, otros meditan, otros hacen deporte, otros se quedan en silencio. Pero tranquilizar la mente es el paso número uno. Paso número dos, cuando tranquilizas la mente empiezas a conectarte con lo que realmente eres tú. Qué quieres, te quieres bueno. Cuáles son tus talentos. Hay que reconocerte cuáles son tus talentos. Nadie nos enseñó a Reconocernos. Nadie nos ha dicho parte que somos buenos. Y si no empezamos a callar esa mente y en un momento de dificultad, lo más importante es cuentas contigo, con tu conocimiento y con tus talentos, cuando ya no hay nada más. Ese es el paso número dos. Cuando ya tienes la mente en calma, cuando reconoces tu talento, empiezas a identificar mi talento, dónde puede ser ejecutado, dónde mi talento puede generar valor. Y ahí es donde empiezas a generar ideas que generen valor. Si tu talento Va a poder solucionar, va a poder crear productos, servicios que solucionen la vida de los demás. Ya en contraste, una nueva idea que puede ser un negocio. Entonces, eh, yo diría que esos tres pasos son esenciales para empezar a generar, salir uno de la incertidumbre que genera el sentir que no hay nada donde genera tiempos cortos de 30 días, como me lo mencionas, en donde lo más importante es eso, es que cuando callas tu mente, cuando reconoces tus talentos y cuando sabes que hay una necesidad que la reconociste afuera en el mercado, que alguien se puede beneficiar a través de tu talento, ahí creas o un producto o un servicio y cambias y transformas tu vida. Mi gente de éxito, hemos estado acá conversando Jimena Flores y Alex Dalí Rizo, el chispiao, ¿vale? Por un buen rato, ahí está la receta completa de Jimena. Jimena, qué espectacular conversar contigo, pero yo estoy seguro que gente de éxito quiere continuar esa conexión. Te pregunto, ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego, un pensamiento de éxito y nos despedimos. Bueno, en mis redes sociales estoy como en Instagram, como Jime Flores, sin la O y sin la E. Entonces sería Jime Y en Twitter también estoy de la misma forma. Bueno, en Facebook, Jimena Flores. Y esas serían las tres principales formas de conectar. Y estén en tune, porque vamos a seguir conversando más adelante con, con Alex. Entonces aquí le seguiremos mandando mucha información. Qué belleza, Jimena. Gracias, gracias. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadelexito.com para que puedas tener acceso a todo lo que conversamos, Jimena Flores y yo aquí en esta conversación, ¿verdad? Sus enlaces, su receta completa del éxito, cómo ubicarla, obviamente también herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Jimena, será hasta la próxima. Gracias, me faltó decirte la frase. ¿Cuál es? Que me parece que, mira, algo que me lo llevo yo siempre guardado en el bolsillo, cualquier emprendedor sí si lo puede guardar también. Todos los obstáculos, no se les olvide que los obstáculos son la mejor forma. De probar nuestro potencial creativo. Llévenselo en el bolsillo porque la vida no nos pone límites, sino nos está probando en la creatividad. Y quieres que te diga algo, Jimena? Ese es un consejo que es un multivitamínico mental: es bajo en azúcar y muy bajo en gluten. <laughs> Exacto, o sea, así es. Mi muy gente saludante. de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispeao, ¿vale?